Arauca en el Senado. Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuny, Puerto Rondón, Saravena, Arauca y también. Marque el número 19, Partido de la U. Albeiro Vanegas, senador. Y una comisión del Gobierno Nacional hace presencia en el departamento de Arauca para reunirse con las comisiones de los indígenas que protestan por la muerte de dos de sus integrantes en el municipio de Tame. En ese municipio se reunirán las autoridades. En el departamento de Arauca se encuentra la Comisión del Gobierno Nacional, que dialogará con los indígenas que protestan en el municipio de Tame por la muerte de dos compañeros que al parecer fueron presentados como guerrilleros del ELN. En el día de hoy ya nos acompaña la Comisión del Ministerio del Interior en cabeza del doctor Juan Luna y el delegado de Asuntos Indígenas Daniel Vargas para hacer el acompañamiento y revisar cuáles son los compromisos del orden nacional que hoy están pidiendo los indígenas en este sector, y también pues para revisar el tema del esclarecimiento de los hechos que ocurrieron donde perdieron la vida dos indígenas en este departamento. Los aborígenes permanecen al lado y lado de la vía que comunica Arauca con el municipio de Tame esperando a la comisión. Ellos han estado al lado de la vía esperando muy juiciosos y honrando la palabra que hicieron para que una vez esté la comisión poderse reunir con ellos. Esperamos que esta tarde con la ayuda también de todas las instituciones, logremos hacer un acuerdo que les permita la garantía de derechos a los indígenas, pero también el cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de las solicitudes que ellos piden y que nos parecen como gobierno departamental justas, y que hacemos el acompañamiento a estas comunidades como articuladores en el departamento de Arauca. Los nativos tienen un pliego de peticiones al gobierno nacional y al departamental. Bueno, los indígenas tienen un pliego de peticiones que cabeza de la doctora Yeima, que es la que maneja este sector de asuntos indígenas, lo revisaremos hoy. Uno es el tema de tierras y por supuesto tienen varias solicitudes a nivel lo mismo de lo que tiene que ver con el riesgo que tienen algunas comunidades. Entonces vamos a revisar este tema, una vez lo conozcamos daremos a conocer a la opinión pública el pliego de peticiones y las conclusiones de esta reunión. Mañana se conocerán los avances de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y los indígenas del departamento de Arauca.